Bueno, ya sabíamos que iba a ser un partido complicado. Delante teníamos un muy buen equipo, un equipazo. Y la verdad que muy contento, estoy feliz por el sacrificio que han hecho, por el trabajo que han hecho. Y bueno, hemos sabido aguantar un poco la cometida del Atlético de Madrid, sobre todo en los minutos finales, y el equipo ha mostrado madurez y hemos sacado una victoria muy importante y muy prestigiosa para nuestro club y estamos muy contentos. Los equipos ganadores han cumplido, hemos hecho, chavales. Estamos hablando de un sentimiento por la cantera, estamos hablando de gente que está trabajando mucho, mucho por intentar ayudar a estos chicos. Desde el primer equipo nos están ayudando mucho para que los chicos sigan creciendo también. Y bueno, para nosotros un poco la confirmación para todos a seguir trabajando en esta línea, que esta línea es muy buena. Y bueno, desde aquí también darle la enhorabuena a toda la gente del Español, desde el Benjamín, que los entrenadores del Benjamín que los han tenido, hasta bueno, a toda la gente que está cerca de ellos. Felicidad, ¿no? Es el premio a muchas horas de trabajo, a mucho esfuerzo, a mucha convicción, y la verdad es que hay que dar la enhorabuena a todos los chavales que han hecho de verdad algo increíble, y para todo el sevillismo, pues la verdad es un gran orgullo, porque 14 años después, o 13 o 14 años después, volvemos a estar en una final de Copa de Campeones, ¿no? Creo que lo que hemos hecho es histórico y hay que disfrutarlo mucho porque estos chavales se lo merecen. Sporting, esto es una lotería, los penaltis. Hoy nos ha tocado a nosotros, pero el trabajo de los 90 minutos de los dos equipos más prórroga ha sido titánico, ¿no? Después de haber jugado el lunes, con mucha organización, con mucho esfuerzo, siendo muy honrados los dos equipos. Y la verdad es que partidos así hacen afición en el sentido de la intensidad y de la bravura. Y la verdad es que estamos muy orgullosos porque el Sporting también ha sido un rival muy fuerte, ¿no?